intervenir en tu manera de elegir, ni en lo que debas tú creer o lo que tú puedas sentir. Tampoco vengo a juzgar tu estilo para vivir. Solo pido se respete si a Dios quiero seguir. Al igual que tú, sé que hay reputaciones afectadas de quien promueve la palabra y no puede cumplirle nada. Por eso yo sé que la Biblia no fue la manipulada. No es imagen, semejanza del que la tiene manchada. El que no cree, siempre cree que la verdad ya fue contada, que la ciencia resolvió el asunto a gente equivocada, que el Big Bang fue el argumento contra un gran cuento de hadas. Pero el cuento está en que de la nada no se forma nada. Una escultura no se hace sin tener un escultor. Un edificio no levanta sin tener su constructor. Un ingeniero fue el que se inventaría el computador. Y tienes dudas que la humanidad tuvo su creador. No confías en la historia de 2000 años por ser vieja, pero la ciencia habla de 15,000 millones y no te quejas. Que no quieres creer en nada, punto simple es la moraleja. Y los que creen son los que te atormentan y te acomplejan. ¿Cuál es el problema si creo que el cielo Dios lo gobierna? Y yo en la evolución y también en nombre de la caverna. Yo apoyo esa teoría sin que mi creencia se pierda. ¿Cuál es el problema en que crea que existe la vida eterna? Han habido grandes tragedias en nombre de religión, de gobiernos creyentes que asesinan a su población, de gobiernos ateos matando a toda oposición. No tienen corazones cuidados en Dios o en su negación. La manipulación, adictos al dinero y al poder. La política en la tierra la gobierna Lucifer. ¿Y qué les dicen? No ceder en algo que no pueden ver y subestiman tu intelecto si tú decides creer. Lo intenté a ti, se afecta a Emuná. Ano, yo dim, se es marjikim, datiim, se biglal más de hem, marjikim eta anashim. La peor publicidad es la de líderes religiosos por sus grandes templos, casas y también carros lujosos. Porque un niño a solas con un cura sé que es peligroso, o por sus discursos que son patéticos y empalagosos. El ateísmo habla de libertad y vende libertinaje. Habla de opresión cristiana para usarlo de chantaje. También se viste de traje, pero es solo un camuflaje. Y a sus teorías les agrega drama y maquillaje. Si pierdes la fe por la maldad o tragedias naturales, recuerda libre albedrío, decisiones, causalidades. Si Dios interviene en todo, alteraría tus libertades. Su palabra vale, de igual forma pido que se apiade. Si destruye fauna y flora, claro que habrá consecuencias. Si construye sobre fallas, temblará con consecuencias. La contaminación derrite polos, obvio con consecuencia. La tragedia no es por Dios, es por la falta de conciencia. Estoy de acuerdo que la religión tiene muchos errores, pero no puedes juzgar a justos por los pecadores. Fueron líderes con almas negras y malas acciones, al igual que hay científicos tras las grandes explosiones. Y el caso de Stephen Hawking, científico intelectual, el ejemplo más común del pensamiento secular, que por su gran inteligencia no se puede equivocar. Su teoría del hoyo negro falló y tuvo que recular. Albert Einstein era ateo, Isaac Newton era cristiano. Niegas que Dios existe, pero crees en marcianos, que tú eres tu propio Dios. Sin deidad todo alcanzamos. La soberbia y la arrogancia son parte del ser humano. Yo respeto a quien no cree, no voy siguiéndole la pista. No busco convencer de algo que para mí está a simple vista. Para un grupo que no cree, que quiere unirte a su lista, son los mal llamados ateos cuando son antiteístas. Les molesta tu creencia, les amarga la existencia. Quieren convencerte que no existe Dios, solo la ciencia. Y te exigen que les respete su verdad. Que incongruencia, es que Jesús pasó de moda y en las redes no es tendencia. Cada quien elige su camino y basta de rodeo. Los invito a que descansen en los brazos de Morfeo. Para el agnóstico, para el antiteísta y para el ateo. Yo respeto al que no crea, respétame si yo creo.